Adelante, Federico, podemos comenzar. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta transmisión. Les saludo a todos los que nos acompañan desde la Plataforma de Ciencia a Distancia, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y a través de las redes sociales de Ciencia UNAM, Universum y Museo de la Luz. En el marco de los diálogos de ciencia, arte e historia y en la celebración del 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, se presenta la conferencia titulada ¿Cómo atrapar al sol? Tecnología solar, que impartirá el doctor David Rivero Rosas del Instituto de Geofísica de la UNAM. En esta conferencia nos hablará sobre la energía solar como una de las fuentes de energía limpia más abundante de todo el planeta, con una diversidad de aplicaciones que se han desarrollado desde los inicios de la humanidad misma hasta nuestros días. Durante esta plática se describirán algunas de las tecnologías más relevantes para el desarrollo y aprovechamiento de energía solar para diferentes escalas, tanto de uso doméstico como las grandes plantas de generación de energía. También se describirán los métodos para cuantificar el recurso solar del que disponemos en nuestro país, así como las principales evaluaciones hechas hasta la actualidad, tanto en nuestro país y en otras partes del mundo. A continuación les presentaré una breve semblanza del Dr. David Rivero Rosas, quien es físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el grado de maestro en ciencias por el Instituto de Investigaciones en Materiales y el doctorado en Ingeniería por el Centro de Investigaciones en Energía, ahora Instituto de Energías Renovables, ambos dependientes de la UNAM. Sus áreas de investigación son evaluación del recurso solar, modelación de la radiación solar concentrada en sistemas solares de potencia, y también es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 2001, imparte las materias electromagnetismo y radiación solar y terrestre. Es coautor de más de 20 publicaciones especializadas, actualmente es investigador asociado C de la sección de radiación solar del Instituto de Geofísica de la UNAM. Realiza actividades de divulgación de gran compromiso social y es un estupendo ponente en divulgación de la ciencia. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor David Rivero Rosas, a quien le agradezco enormemente su colaboración. David, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Federico. Sí, siempre me ha dado mucho gusto poder colaborar con el Museo de la Luz. Creo que ya nos une una historia más o menos larga. Y sí, siempre es un gusto poder participar y poder platicar de este tema que no solamente es muy relevante, sino que puede de veras apasionarnos, ¿no? Y sobre todo invitar a todo el mundo a mirar hacia las energías renovables, hacia la energía solar, invitar a niñas y niños a considerar estas como opciones de desarrollo para sus años en la universidad y en su desarrollo profesional. Es una muy buena opción, es un tema apasionante, es un tema actual de una gran relevancia por muchos lados, tanto por cambio climático, por crisis de combustibles. Yo creo que yo espero que esta plática pueda resolver algunas dudas y entusiasmar a lo mejor a uno o dos por ahí. Vale, muchas gracias. Pues voy a presentar pantalla. Y bueno, esta plática la titulamos como atrapar al sol, que es básicamente una metáfora cómo podemos aprovechar la radiación solar que nos llega diariamente hasta aquí, hasta la superficie de la Tierra. Yo soy parte de un grupo un poco más amplio. Somos los que estamos en las fotos, unos cuantos. Y nosotros realizamos labores tanto de medición como de evaluación de la radiación solar en México. Y también hacemos modelación de sistemas de concentración solar. Entonces tenemos a las personas que trabajan directamente, por ejemplo, con las redes de estaciones solarimétricas. Tenemos a Héctor, a Diana, que es la responsable de la red, a Roberto, que es el responsable de una estación que tenemos en Chiapas, que es la más importante de nuestra red, a Faustino, que se dedica a cuestiones atmosféricas y a medición de gases como radón, el doctor Velasco, que se dedica a cuestiones de física espacial, el doctor Giovanni, que se dedica a cuestiones atmosféricas y de estudios de aerosoles, y yo, que me dedico a cuestiones de evaluación de recursos y de modelación de sistemas de concentración. Ahora, el sol...
básicamente no solemos prestar mucha atención en él más que para organizar nuestras actividades del día, pero el motor es la principal fuente y motor del clima de todo el planeta. Por el sol tenemos nubes, por el sol tenemos vientos, por el sol crecen las plantas. Entonces, y las nubes son el principal elemento atmosférico que regula la temperatura de la superficie. Cuando no tenemos nubes, tenemos días muy calurosos, y cuando tenemos nubes, los días son bastante frescos, y eso lo vemos muy claramente aquí en Ciudad de México. También el sol es una invitación para todo tipo de actividades, tanto cotidianas como de esparcimiento. Todo el mundo disfruta de un día de campo al sol, todo el mundo, en cuanto ve que sale el sol y tiene ropa sucia, a lavar rápido. Pero el sol, como dije, es responsable del crecimiento de las plantas y es responsable prácticamente de todos los alimentos que nos llevamos todos los días a nuestra mesa. El sol es el que produce la fotosíntesis, que a partir del agua, de sales minerales y de dióxido de carbono, la energía solar rompe y permite los cambios químicos para la producción, por ejemplo, de carbohidratos. Y al producirse los carbohidratos hay liberación de oxígeno. Entonces, esta molécula, que es el carbohidrato, es una molécula parecida a un combustible que se puede quemar y liberar energía. Entonces, la energía que está almacenada en esta molécula proviene básicamente del sol. El sol permitió el cambio químico que acumulara energía potencial química a través de los carbohidratos. Esos carbohidratos los consumimos, por ejemplo, en las frutas, y son los que nos dan energía a nuestro cuerpo. ¿Sí? También están en la base de toda la cadena alimenticia de los animales, así que básicamente los animales crecen por los carbohidratos que consumen de las plantas. Los carnívoros dependemos de los herbívoros, ¿no? Creo que no tengo más que decir al respecto de esta imagen. Cuando vemos una botella de vino, ¿por qué no decir que lo que tenemos en esa botella, lo dulce de esa botella, es radiación solar procesada y embotellada? Y hasta podríamos darle una fecha de captación, ¿no? Ahora, las plantas crecen gracias a la acción de la radiación solar, los animales consumen las plantas y otros animales que consumen, que son carnívoros, dependen también del crecimiento de los primeros, y por lo tanto estamos dependiendo de la radiación del sol, ¿sí? Y nuestra fuente de energía proviene en todos los casos del sol. Y no solamente eso, los combustibles que utilizamos para abastecernos de energía, la energía eléctrica que se produce en plantas termoeléctricas, la gasolina que quemamos en nuestros vehículos, todo proviene de la quema de combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles no son otra cosa que animales y plantas vegetales que quedaron atrapadas hace decenas y cientos de millones de años. La extinción de los dinosaurios ocurre hace 60 millones de años, pero ya desde 200 millones de años antes se vienen juntando todo este material que se va procesando muy lentamente en el subsuelo y que termina formando los yacimientos principales de petróleo y de gas que estamos utilizando actualmente. Entonces, aquí vale una pena una reflexión. El petróleo y el gas que sacamos del subsuelo tardó decenas a cientos de millones de años en producirse, y prácticamente estamos agotando todos esos yacimientos en un siglo. ¿Sí? Nuestra generación y las generaciones que nos precedieron hasta hace no mucho se sintieron dueñas de todo ese potencial energético que ahora nos está causando problemas. ¿Sí? Ahora, como les dije, el sol es la principal fuente de energía del planeta. El sol produce los vientos. Cuando hay un calentamiento desigual en la superficie, las zonas más frías, el aire es más denso y tiende a fluir hacia las zonas más calientes. Entonces, los vientos provienen de ese calentamiento desigual. El agua acumulada en las presas, que es a lo que le llamamos energía hidráulica, proviene de la precipitación del agua de las nubes. Y las nubes se forman por la acción de la radiación solar, que evapora el agua tanto de los océanos como la humedad presente en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Ya lo acabo de comentar, el sol es el que produjo los combustibles fósiles, por ejemplo el petróleo, y del petróleo estamos extrayendo la mayor parte de la energía que consumimos ahora. Y el sol también es el que permite la obtención de la biomasa, o sea, todos aquellos productos o materiales vegetales que estamos quemando para
para hacernos de calor provienen de alguna manera también del sol. Solo hay una fuente de energía que no proviene del sol en la Tierra. Es básicamente la energía nuclear y la energía geotérmica, que la energía geotérmica se debe al calor que se está generando o que se produce por los elementos radiactivos que hay hacia el centro del planeta. ¿Sí? Entonces, la energía que permite, por ejemplo, a los volcanes hacer erupción proviene de formas de energía nuclear, y esta sí no proviene del Sol, esta sí es nada más del planeta. Ahora, la idea es dejar de quemar petróleo y aprovechar directamente la radiación solar que estamos recibiendo, y de eso trata esta charla, ¿sí? Ahora, a nivel mundial, hasta hace un par de años, la producción de energía primaria ocupaba el 83% de todos los combustibles fósiles. O sea, en esta gráfica, si la gráfica completa representa el 100% de la energía que estamos produciendo en el mundo, el petróleo, el gas y el carbón ocupan más del 80%, más de tres cuartas partes, el 83% para ser preciso. Y de esto, solamente el 6.9% proviene de las presas, de la energía hidroeléctrica, también de las pequeñas corrientes de agua en los ríos. El 5.7% proviene de las energías renovables, y el 4.3% proviene de la energía nuclear. La energía nuclear, bueno, ya sabemos que es peligrosa de manejar, sin embargo, es la única que tiene el potencial de poder sustituir la crisis energética a la cual nos estamos enfrentando, porque los yacimientos de combustibles fósiles están decreciendo. ¿Sí? Ahora, la idea es depender cada vez menos del petróleo, y en este gráfico podemos observar la contribución de las diferentes fuentes de energía desde la actualidad hasta lo que se espera hasta el año 2050 y hasta el año 2100. Entonces, nosotros estamos aquí, en el 2020. Y en el 2020, los colores que están hasta arriba representan a las fuentes de energías renovables. La amarilla representa a la potencia solar. La naranja se refiere a la solar térmica, únicamente generación de calor, no producción de electricidad por procesos fotovoltaicos. Y la café representa energía geotérmica. Y las demás, las que están hacia abajo, el gris, el negro y el marrón, representan a los combustibles fósiles. Entonces, podemos ver que la mayor parte, como en la gráfica anterior, representa a los combustibles fósiles. Esperamos que para el 2050 va a seguir creciendo la demanda de energía y, por lo tanto, la producción de energía primaria, pero ya se espera que la mitad de la energía provenga de fuentes renovables, como el color azul que representa el viento, el verde que representa la biomasa, por ejemplo, y los combustibles fósiles solo ocupen el 50%. Y para el 2100 se espera que más de tres cuartas partes de la producción de energía primaria provenga únicamente de fuentes renovables y ya no provenga de combustibles fósiles. Solo esperemos que el planeta nos aguante hasta el 2100. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para atrapar al sol? Bueno, desde ya siglos atrás se han venido explotando ideas de cómo aprovechar la energía del sol, ¿sí? Entonces, algunos dispositivos que se han construido, por ejemplo, desde finales del siglo XVII, aprovechaban el calor de las lentes. No sé si alguien en la audiencia ha podido jugar con una lente de aumento poniéndola al sol. ¿Sí? Uno puede poner la lente al sol y sentir cómo la radiación se concentra y se siente calorcito ahí en el punto en donde se está acumulando. Uh-huh. Bueno, esto se sabe desde hace siglos y se ha aprovechado para hacer estos dispositivos. Por ejemplo, el conde Buffon, un físico ingeniero de mediados del siglo XVIII, desarrolló este dispositivo, que eran más de 150 lentes que todas juntaban la radiación en un punto, y básicamente lo que hacían era probar el poder calorífico de la radiación solar y ponían a hervir cosas o calentar cosas, ¿no? Después de esto, en el siguiente siglo, hacia el siglo XVIII, empiezan a aprovechar esta energía para tratar de hacer funcionar cosas. Entonces, Antonio Lavoisier desarrolla
dispositivos más grandes, porque para poder hacer funcionar una máquina se requiere una mayor cantidad de energía, no solamente la que nos dan unas cuantas lentes, y diseña este aparato que le llamó las lentes ardientes, y básicamente está probando el poder generar vapor a partir de este calentamiento. También desde allá hacia el siglo XIX, Henri Becquerel descubre el fenómeno fotovoltaico, o sea, descubre materiales que cuando los pone al sol pueden producir una diferencia de potencial eléctrico, producen corriente eléctrica, es decir, electricidad. ¿Sí? Ahora, las fuentes de energía durante el siglo XVIII y el siglo XIX no eran demasiado diversas, era básicamente quemar madera y carbón, no había petróleo, no había otras fuentes. Entonces, el estar cargando los combustibles para calentar cosas era complicado. Entonces, el físico y matemático francés Auguste Mouchot diseñó algunas pequeñas estufas solares para calentar alimentos para los ejércitos cuando están en campaña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo en esta figurita. Básicamente son espejos que están recibiendo la radiación del sol y la reflejan sobre un cilindro central en donde pueden poner líquidos o pueden poner alimentos para calentar. Y con esta misma idea, el mismo Mouchot, en la Feria Mundial de París de 1868, mostró un dispositivo gigantesco para poder hacer funcionar una máquina de vapor. Ahora, Mouchot tenía un aprendiz que se llamaba Abel Piffre, y él un poco más tarde adaptó este concentrador de gran tamaño a una imprenta, y entonces él hace funcionar la primera imprenta impulsada por energía del sol. Okay. También hacia esos mismos años ocurre la primera patente de un concentrador solar que ocupaba un motor Stirling. Un motor Stirling es un motor de combustión externa que es más eficiente que los motores que usamos, por ejemplo, en los automóviles. Un motor de automóvil está aprovechando entre un 20 y 25% de la gasolina que está quemando, o sea, de toda la energía acumulada en la gasolina. El coche aprovecha el 20 a 25% de esa energía para mover al coche. Todo lo demás se va en pérdidas de calor. La máquina Stirling es más eficiente. Estas máquinas tranquilamente rebasan el 30% y en el mejor de los casos han alcanzado hasta un 60% de eficiencia. Aprovechan un 60% toda la energía que reciben de algún combustible. También hacia finales del siglo XIX se da la primera patente de un captador solar para el calentamiento de agua, aunque se tiene la suposición de que los calentadores de agua se conocen desde mucho más atrás, pero empezaban también con las patentes y esta fue la primera patente que cayó en Estados Unidos, en Baltimore. En 1900, un inversionista funda la primera compañía de energía solar, la Solar Motor Company de Boston, y básicamente hacía una implementación parecida a la que hizo Piffre cuando hizo funcionar la imprenta, solo que en lugar de hacer funcionar una imprenta, hizo funcionar máquinas de bombeo. La minería utiliza mucho carbón y transportar el carbón es costoso, ¿no? Y de hecho, por la minería, se tiene la suposición que, por ejemplo, en España, toda la zona sur de España quedó desértica por la sobreexplotación de los bosques que hicieron para la minería que se daba en Almería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quemar madera, quemar carbón es costoso. Aubre Eneas tuvo la idea de aprovechar la energía del sol para no tener que transportar ningún tipo de combustible hasta donde están las minas y poder hacer funcionar las estaciones de bombeo. ¿Sí? Hacia principios del siglo XX hubo un personaje portugués que desarrolló concentradores solares de muy alta potencia. Entonces a este personaje le llamaban el padre Himalaya, Manuel Antonio Gómez, y él construyó un horno solar que alcanzaba la temperatura de 1100 grados centígrados. Y hay registros de un horno solar que también construyó años más tarde, que alcanzaba una temperatura de 3500 grados centígrados,
lo cual se tiene un poco la duda al respecto, porque primero, porque en esos años no es nada fácil determinar la temperatura a la cual se está alcanzando un objeto. Hay que tomar en cuenta que antes de los 2000 grados centígrados todos los metales se funden. Y entonces, ¿qué podemos ocupar para poder ponerlo en ese receptor y constatar que alcanzamos los 3500 grados centígrados? No queda claro qué fue lo que hizo, pero el registro histórico está, ¿no? De todas maneras, por el tamaño de los espejos concentradores que usaba el padre Himalaya, sí es factible el que a lo mejor haya podido alcanzar esos 3500 grados centígrados. Pero bueno, queda bastante incertidumbre, no hay un diseño claro, un registro claro. También hacia principios del siglo XX, otro inversionista, Frank Schumann, funda la compañía de Sun Power Company, exactamente con la misma idea de Eneas, y empieza a mover equipos de bombeo con captadores solares planos, y también empieza a ocupar canales cilíndrico parabólicos. Y ya hacia mediados de la segunda década, él tenía la convicción de que se podía suministrar con energía del sol a prácticamente todo el planeta, ¿no? Y estaba teniendo estos planes de expansión. Sin embargo, ocurrió algo que fue un poco desafortunado para el desarrollo de la energía solar, aunque básicamente eso abrió la puerta del mundo moderno. Si fuera una conferencia presencial, sería más fácil hacer la pregunta. Esto es virtual, así que no me queda tan claro la cara que están poniendo. Pero básicamente lo que ocurrió en ese tiempo es que se descubrió el petróleo y se descubrió la obtención de combustibles a partir del petróleo. Y eso le dio al traste a todo, porque el petróleo era abundante, la gasolina era fácil de obtener, se diseñaron los primeros vehículos que ocupaban la gasolina para moverse, y empezaron también a generar electricidad quemando petróleo y combustibles. Entonces, todo el aprovechamiento de energía solar para obtener de ella la energía se vino al traste por prácticamente todo el siglo XX. ¿Sí? Ahora, ya estamos en el siglo XXI, ya estamos con todos los problemas medioambientales y la crisis energética porque ya no estamos encontrando más yacimientos de petróleo. Están apareciendo uno que otro, pero ya no se están descubriendo al ritmo que se descubrían antes. Y francamente, las reservas no están incrementándose lo suficiente para satisfacer la demanda que está creciendo por el desarrollo económico de todo el planeta. Entonces, necesitamos tecnologías. Y en particular, para las tecnologías del sol, podemos dividirla en tres grandes grupos: las tecnologías fotoquímicas, las fotovoltaicas y las fototérmicas, ¿sí? Entonces, las fotoquímicas básicamente es para producir reacciones químicas, para, por ejemplo, hacer descontaminación de residuos o de aguas industriales. En esta no me voy a meter porque no es exactamente para generar energía. Están las tecnologías fotovoltaicas, que estas sí vamos a hablar un poquito, y las fototérmicas, que es en donde nos vamos a centrar más en esta plática. ¿Sí? Ahora, los métodos de aprovechamiento más simples son los sistemas pasivos, que los podemos encontrar tan simples como la simple fabricación de estufas solares y cocedores solares. Entonces, aquí vemos en la imagen una cacerola que tiene está metida en una cacerola transparente un poco más grande. La cacerola transparente permite que la radiación llegue hasta la cacerola interna, que está negra, y está pintada de negro para que absorba toda la radiación que se pueda. Y alrededor hay espejos que lo que hacen es aumentar el área de captación de radiación solar y reflejarla hacia la cacerola para incrementar la temperatura de estos alimentos. Y sí funciona. Hubo una boda en la cual prepararon pan usando un concentrador como este y quedó bastante bien, ¿sí? Hay muchas ideas para poderlo implementar. Esta es otra, es básicamente una cavidad que tiene espejos alrededor y los espejos simplemente los orientan hacia el sol para que esté reflejando continuamente la radiación hacia los alimentos y de esta manera cocinarlos. Esta es una tecnología un poco más sofisticada, ya esta ya requiere diseño
de la óptica y de la forma de los espejos. Este diseño incluso permite coser alimentos con presión. O sea, básicamente es un tubo que se inserta en medio de un sistema de espejos, se atornilla para no permitir la salida de los gases calientes, o sea, eso funciona como una olla de presión. Y esto permite cocer alimentos más rápido o cocer alimentos que no podríamos cocer con estas otras dos ideas de aprovechamiento. Esta es una estufa solar que tiene el Museo de la Luz. Bueno, lo tiene el Museo de la Luz de Ciudad de México. No sé si ya en Mérida lo vayan a tener en las nuevas instalaciones. Pero bueno, es un concentrador que fue diseñado en México por un investigador de la Universidad del Estado de México, Autónoma del Estado de México, Eduardo Rincón. Esta es una imagen en donde podemos apreciar mejor la configuración de los espejos, y si quisiéramos ver un pequeño plano de los espejos, es básicamente esto, ¿no? El espejo tiene esta forma, y al centro está un tubo que se encarga de recoger la radiación que se está reflejando en la superficie. ¿Sí? Para que se den una idea de qué cosas se pueden cocinar aquí, bueno, pues estos tiempos pueden variar mucho dependiendo del tamaño del cocedor solar, pero les da una idea, ¿no? Entonces, las papas, por ejemplo, se cocen en aproximadamente 2 horas, lo mismo que las zanahorias, la carne de cerdo en 3 horas, la carne de pollo en 2 a 3 horas. O sea, básicamente es poner el dispositivo a cocinar desde media mañana para que ya a la hora de la comida todo esté listo. Yo en un cocedor parecido más al de la izquierda, preparé, me acuerdo que alguna vez, frijoles charros. Las casas también aprovechan estos dispositivos que llamamos pasivos, y los llamamos pasivos porque básicamente no tienen ningún motor que se encargue de mover algún fluido o algo por el estilo. Son sistemas que solamente utilizan la radiación del sol, y por el solo calentamiento produce esta radiación, el fluido se mueve sin necesidad de nada mecánico, nada electromecánico. ¿Sí? Entonces, las casas pueden aprovechar muy bien la radiación de manera pasiva. En esta casa, por ejemplo, en el verano, la radiación proviene desde más arriba, entonces las alas que ponen arriba de las ventanas bloquean el paso de la radiación durante el verano e impiden que la casa se caliente por la radiación que ingresa a través de las ventanas. Pero en el invierno la radiación solar viene de un poquito más abajo, el sol no está tan arriba en el cielo. Hay otra conferencia que se llama Relojes Solares, en donde se explica claramente el movimiento del sol en el cielo. Incluso hay modelaciones computacionales que lo dejan muy en claro. No tenemos tanto tiempo, entonces no se los puedo mostrar, pero básicamente esta es la idea. En el verano la radiación es bloqueada, y en el invierno se permite que la radiación penetre a través de las ventanas, y entonces se aprovecha el calentamiento por la radiación del sol. Y bueno, también se pueden poner dispositivos, por ejemplo, estos paneles que están aquí en el techo, que calientan un fluido, y este fluido se introduce hacia el interior de la casa para calentar, por ejemplo, en el invierno, tanto el aire como el piso, ¿no? Este tipo de diseño se utiliza sobre todo en climas muy fríos, en donde incluso el piso es un absorbedor de calor importante, entonces se le da un poco de calor al piso para mantener un poco más caliente la casa. Estas son otras maneras de aprovechar de manera pasiva la radiación del sol. Básicamente, estos captadores solares tienen tubos que tienen agua en su interior, y esos tubos que están pintados de negro para absorber la mayor cantidad de radiación que se pueda, absorben la radiación del sol, y el agua caliente sube por sí sola hasta el tanque de almacenamiento. Entonces, este tipo de dispositivos permiten, por ejemplo, el no tener que quemar gas para calentar agua para bañarse en las casas. ¿Sí? Y de hecho ya en muchos países y en algunas ciudades en México se está legislando el que las nuevas construcciones deben tener estos sistemas de aprovechamiento para calentamiento de agua.
Y ya cada vez, por ejemplo, en Ciudad de México, cada vez más común verlas. Sí, estos dispositivos permiten, por ejemplo, en temporada seca, en temporada en que casi no hay nubes, reducciones en el consumo de gas que van desde un 70 hasta un 90%. Esto más o menos en promedio. Y ya tenemos toda una industria nacional establecida que produce este tipo de dispositivos, estos captadores solares, o que los importan de manera muy barata desde el extranjero. Aquí es básicamente el esquema de funcionamiento. Aquí se calienta el agua caliente es menos densa, es más ligera, y el agua fría que está en el tanque y en la manguera empujan al agua caliente de los tubos y la obligan a subir y se forma lo que se llama un fluido termosifónico, ¿sí? Que visto de manera simplificada es como si pusiéramos un calefactor en lugar del captador solar. Y este calefactor calienta el agua de este tubo y entonces esta agua es más ligera, el agua más fría es más pesada y obliga a circular, ¿no? Entonces obtenemos un flujo de agua sin necesidad de tener una bomba de agua y sin necesidad de usar una fuente eléctrica de calor o quemando ningún combustible. Todo se hace con energía solar, ¿sí? Ahora, estos son paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos aprovechan la radiación del sol y son cada vez más comunes. En las ciudades cada vez es más común observar este tipo de luminarias en donde está un panel fotovoltaico que alimenta una batería y esa batería alimenta a un foco de alumbrado público durante la noche, ¿sí? También la construcción de casas, es más común ver anuncios que dicen ya no esté pagando miles de pesos en el consumo de luz de su casa y sustitúyalo usando paneles fotovoltaicos que tienen vidas medias o de duración que van de 20 a 30 años, ¿no? E incluso hay lugares, sobre todo por ejemplo en España, en donde todo un pueblo es suministrado por energía eléctrica a partir de arreglos de paneles fotovoltaicos. A estos les llaman granjas solares. Otra manera de aprovechar la energía que obtenemos de los materiales fotovoltaicos, de las celdas fotovoltaicas, es agregándoles un poco de concentración. O sea, se ponen espejos que reflejen la radiación aumentar la captación de energía y se incrementa la eficiencia. Los paneles fotovoltaicos, su eficiencia ronda entre un 15 y 20%, los más recientes. Hasta hace unos 20 años rondaba por el 10%. Cuando le metemos concentración, la eficiencia de estos paneles se incrementa a más de 20% y alcanza hasta 40%, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que se está trabajando mucho actualmente, se está investigando mucho. En México también tenemos plantas de fotovoltaicas para generación de energía. De hecho, ya hay varias decenas de proyectos de construcción de plantas fotovoltaicas, sobre todo en los estados del norte del país, Chihuahua, Sonora, Zacatecas. Y aquí pongo dos ejemplos. Esta es la planta Aura Solar 3, que está en Baja California Sur, entró en operación en 2019 y genera 65 gigawatts hora al año. Para que se den una idea de cuánto es esto, 65 gigawatts hora al año alimentaría a aproximadamente 18 mil casas. En donde estas casas tienen un consumo promedio de 600 kilowatts hora, ¿sí? Entonces, y ese consumo es al bimestre. Si ustedes revisan el recibo de gas de sus casas, se van a dar cuenta que el consumo de energía está dado en kilowatts hora. Ajá. Entonces, 600 kilowatts hora ya es un consumo importante, ya no es una casa tan pequeña, ¿sí? Eso significa que estos 65 gigawatts hora al año estarían alimentando a 18 mil casas de un tamaño razonable. Y estos 65 gigawatts hora al año equivalen al consumo de energía del 65% de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur. Esta planta alimenta más de la mitad de la población de La Paz. La planta solar de Villanueva, por ejemplo, en Coahuila, es una planta de 754 megawatts. ¿Sí? Es una planta mucho más grande que la planta Aura Solar 3. ¿Sí? Y esta nos está aportando aproximadamente 2.000 gigawatts hora de energía al año. Ahora, vamos a las tecnologías de concentración.
Básicamente, concentrar la radiación es construir un dispositivo, en este caso, en esta figura es una lente, que capte la energía de una cierta área y reduzca toda esa energía captada por la lente a un área más pequeña. Al estar en un área más pequeña, es como si multiplicáramos la radiación del Sol por un factor que pudiera ser hasta 100 veces más grande que la radiación del Sol para una lente como esta. ¿Sí? Entonces, básicamente, concentramos para incrementar la potencia para obtener más temperatura. ¿Y por qué queremos más temperatura? Porque a más temperatura podemos hacer funcionar plantas de manera más eficiente. Entre más temperatura maneje una planta, la razón de eficiencia es mayor. Y aquí tenemos, para diferentes tecnologías de concentración, qué temperaturas alcanzamos. Entonces, un colector plano no concentra. Entonces, su relación de concentración es 1. O sea, que básicamente el área de captación es la misma área de calentamiento. En un cilíndrico parabólico, que ahorita voy a platicar de él, tenemos razones de concentración que van hasta a 80 a 100 veces la radiación del Sol. ¿Sí? Este es un cilíndrico parabólico de Fresnel y este es un cilíndrico parabólico convencional. Este alcanza hasta casi 1000 veces la concentración. Los platos parabólicos o discos parabólicos están cerca, abajito de las 10.000 veces la radiación del Sol, y los dispositivos que más concentran son los hornos solares de alto flujo. Pueden alcanzar hasta 10.000 veces la concentración, y por ejemplo el horno solar que tiene la UNAM en el Instituto de Energías Renovables, ese horno alcanza aproximadamente 12.000, 13.000 veces en promedio la radiación del Sol, ¿no? Para que se den una idea, y las temperaturas que alcanzan, ¿se acuerdan del Padre Himalaya y sus 3.500 grados centígrados? Si se fijan, las temperaturas que alcanzan no están llegando a esos 3.500, por eso es que se pone tanto en duda los registros históricos que se tienen. El horno solar tranquilamente alcanza los 2.400 grados centígrados, aunque el que se encuentra en Temisco, en el IER, ese alcanza más de 3.000 grados centígrados. Ese horno lo conozco bien porque yo trabajé en mi tesis de doctorado con el diseño óptico, y de hecho cuando lo inauguraron yo estaba muerto de miedo de que no fuéramos a alcanzar los niveles de concentración que había previsto, se habían previsto en el programa de la tesis, pero afortunadamente salió bien. Ahora, los canales parabólicos, los platos parabólicos, todos parten de una idea fundamental, que es la parábola. La parábola es una curva matemática que está representada por la línea azul de esta figura, y una parábola tiene un eje focal, de tal manera que toda la radiación que llega hasta la parábola, que es paralela al eje focal, al reflejarse en la superficie, incide en un punto al que le llamamos foco. Ajá. Este foco concentra la radiación de toda el área de la parábola. Entonces, por eso alcanza razones de concentración de más de 100 veces la radiación del Sol. ¿Sí? Ahora, si esta figura, esta curva, yo la extiendo como si fuera una hoja de papel, entonces formo lo que se llama un canal parabólico. Y el canal parabólico en la superficie es básicamente un espejo, ¿ajá? Y la radiación que venga paralela al eje de la parábola es reflejada sobre, ya no sobre un punto, también se extiende y se refleja sobre una línea. En esa línea se pone un tubo receptor en donde hay algún fluido que se caliente para poder aprovechar la energía del Sol. ¿Sí? Entonces tenemos una temperatura de entrada fría y al final obtenemos una temperatura de salida mucho más caliente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen real de un canal parabólico que se encuentra en España, en Andalucía, en la plataforma solar de Almería, y bueno, se modela o se ponen de manera representativa la manera como se reflejan los rayos en la superficie para alcanzar el tubo receptor que está aquí al centro y calentar el fluido de trabajo. Y estos canales parabólicos se tienen que mover a lo largo del día, se tienen que hacer un seguimiento del Sol.
¿no? Que es lo que se muestra aquí en esta figura. Ahora, ¿qué ventajas tiene las plantas de canal parabólico? Pues son plantas que se ocupan mucho para producción de energía eléctrica. O sea, el calor, que generalmente es a través de aceites térmicos, los aceites pueden alcanzar temperaturas de hasta 300 grados, 200 y 300 grados centígrados. Ese fluido a esas temperaturas se lleva a intercambiadores de calor que permiten generar vapor para mover turbinas, y las turbinas generan electricidad. ¿Sí? Se han encontrado rendimientos de hasta un 21%. De la energía solar que estamos captando, el 21% sirve para generar electricidad y el 80% restante se pierde en forma de calor. ¿Sí? Pero bueno, es energía que estamos captando desde el sol. O sea, no es que estemos perdiendo 80% quemando un combustible, quién sabe en dónde, ¿no? Es energía que en principio no nos está costando. Lo que nos está costando es la construcción del canal parabólico. ¿Sí? Y las desventajas es que las temperaturas que se alcanzan no son tan altas como con otras tecnologías, que ahorita lo vamos a ver. Las más altas que se han alcanzado son hasta 400 grados centígrados, porque necesitamos que el aceite térmico o el fluido que calentamos en el tubo no hierva, para que no dañe estructuralmente al tubo. Porque si hierve, entonces se genera presión, y la presión puede dañar toda la estructura. Actualmente hay más de 80 proyectos de canal parabólico en todo el mundo. En México me parece que no hay ninguno. Pero aquí, por ejemplo, les voy a presentar algunos de los más importantes. Este es el proyecto más antiguo de canal parabólico. Este se construyó desde los años 70, 80, ¿no? Es la planta de Mojave, que se encuentra en California, en Estados Unidos. Es de 280 megavatios eléctricos. Es una planta que se fundó cuando el precio de petróleo a principios de los 80 se incrementaba, y después quebró porque el petróleo se hizo de repente muy barato. Entonces, es una planta que ha estado prendiéndose y apagándose, por así decirlo, por fluctuaciones del mercado. Pero actualmente ha trabajado de manera ininterrumpida desde el año 2014, generando aproximadamente 600 gigawatts hora anuales, ¿no? Aquí en esta figura podemos ver más o menos el tamaño del canal. Tiene un ancho de 6 metros, y si se fijan son estructuras larguísimas, ¿no? Aquí se ve una figura aérea de la planta. Imagínense si tiene este tamaño el espejo, de cuántos canales parabólicos estamos hablando. Okay. Esta es otra planta que se encuentra también en California. Ha estado operativa desde el 84 hasta 1990 y produjo unos 655 gigawatts hora al año, ¿no? Esta es otra planta también de canal parabólico, que está en España, en la provincia de Extremadura. Estuvo operativa desde el 84 hasta el 90 y producía unos 400 gigawatts hora al año. Fíjense la gran distancia que se tiene que dejar entre los canales, no solamente para que puedan moverse con libertad, sino también porque el sol, al moverse, si el sol está más o menos abajo en el horizonte, puede proyectar sombras sobre el espejo que está a un lado, y la idea es que esas sombras sean mínimas, para poder aprovechar la mayor parte de la superficie reflectiva del espejo. ¿Sí? Esa es la desventaja de los canales parabólicos, que no aprovechan al 100% el terreno. ¿Sí? Ahora, una idea para el canal parabólico es partirlo. Tomamos la parábola, la partimos en segmentos, y los segmentos los ponemos en el piso. Y entonces, en lugar de hacer girar todo el canal, solo hacemos girar los segmentos. Y el tubo en donde pasa el fluido que se calienta, lo dejamos fijo. Y entonces, en lugar de tener un canal parabólico, tenemos lo que se llama un canal de Fresnel. ¿Sí? Y se han construido proyectos con esta idea. Aquí, por ejemplo, este canal de Fresnel, se hace un trazado de rayos para ver cómo se refleja la radiación al tubo. Y actualmente existen poco más de 10 proyectos de este en todo el mundo. ¿Sí? La ventaja es que
se puede aprovechar más o menos igual que un canal parabólico. O sea, el fluido que se calienta lo podemos mandar para producir vapor y producir electricidad que se conecta a la red. ¿Sí? Es más barato que el canal parabólico porque no requiere estructuras tan pesadas y además requiere menos mantenimiento y aprovechan mejor el terreno. No necesitamos dejar esos espacios gigantescos entre los canales para poder aprovechar la radiación. La desventaja es que al partir la parábola, la concentración ya no es tan buena. O sea, no es lo mismo tener una parábola intacta e íntegra que una parábola partida en pedacitos. Si la partimos en pedacitos, perdemos factor de concentración. Entonces, mientras un canal parabólico tranquilamente rebasa los 100 veces la concentración del sol, hasta 200 veces, un canal de Fresnel apenas se queda en unas 80 veces la concentración de la radiación del sol. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. En España, por ejemplo, tenemos Puerto Herrado. Es una planta de Fresnel que está operativa desde 2012 y produce una energía anual de unos 49 gigawatts hora. Aquí está la ubicación de la planta, está cerca de la plataforma solar de Almería. Y bueno, ahora vamos a los sistemas de foco puntual. Los sistemas de foco puntual lo que hacen es, nuevamente toman la parábola, solamente que ahora, a partir del eje óptico, que incluye al foco, hacemos rotar la figura y al hacerla rotar se forma un plato. Ajá. Y cualquier rayo que incida sobre ese plato paralelo al eje focal va a ser reflejado al foco, pero el foco ya no es una línea como en el canal parabólico, ajá, sino es un punto. Y al ser un punto, la radiación se concentra en un área más pequeña y eso incrementa el número de veces que se concentra la radiación. Por poner un ejemplo, si en un canal parabólico podemos incrementar unas 100 a 200 veces la radiación del sol, en un plato parabólico podemos incrementarla hasta unas 5.000 a 6.000 veces, con toda tranquilidad. ¿Sí? Y bueno, el plato parabólico se puede construir con una sola superficie, como por ejemplo se ve en este dispositivo, o se puede hacer con segmentos de espejo, o sea, cada uno de estos espejitos es una parábola en sí misma, un plato parabólico chiquitito, y entonces se acomodan de tal manera que todos reflejen la radiación a un punto en donde ponemos algún mecanismo que lo aproveche. En general, lo que más se utiliza para un plato parabólico es un motor Stirling, que les hablé yo hace rato, un motor que alcanza eficiencias hasta 60%. El problema de estos platos parabólicos es que requieren seguir al sol no solamente en su movimiento de este a oeste, que realmente no es que se mueva de este a oeste, pero aproximadamente así se puede manejar, sino que también tiene que seguirlo en elevación. El sol se eleva sobre el horizonte y el plato parabólico también tiene que elevarse. Un plato parabólico necesita un sistema de dos ejes y necesita una estructura que gire completa para mover a todo el espejo. Este de acá es un espejo gigantesco que está en la Universidad de Australia, que tiene unos 400 metros cuadrados, mientras que estos que están aquí son un poco más pequeños, estos son como de 36 metros cuadrados aproximadamente. O sea, este de acá, que está arriba a la izquierda, es un plato parabólico que tiene unos 6 metros de diámetro, son bastante grandes. ¿Sí? Entonces, como son caros de implementar y son caros de mantener porque requieren realmente mucho mantenimiento, actualmente no existe una sola planta que produzca electricidad con esta tecnología, a pesar de que es la tecnología más eficiente. Los platos parabólicos producen, como tienen motores Stirling, producen energía eléctrica con más de 30% de eficiencia. Ajá. El problema es que su mantenimiento es caro. Entonces, aquí solo pongo dos de los últimos proyectos que estuvieron operando en algún momento, ambos en Estados Unidos. Este está en Salt Lake, en Utah. Eran platos chiquitos, aproximadamente un diámetro de 2 metros, y cada plato producía unos 3.5 kilowatts de potencia eléctrica. Y eran casi 430 platos. Entonces, esto daba a la planta en total una potencia instalada de 1.5 megawatts. ¿Sí? Y el otro estaba en Phoenix, en Arizona.
eran unos 60 platos de 25 kilowatts cada uno, mucho más grandes. Estos tenían un diámetro de 6 metros. Y esta operaba desde 2009. A la fecha, ninguna de las dos está operando. Bueno, y finalmente, la tecnología que tal vez es la que se está explotando con más expectativas, con más optimismo, que es las plantas de torre central, que básicamente es como tomar la parábola de Fresnel. Déjenme regreso tantito. Ajá. Tomábamos el canal parabólico y lo partíamos en pedacitos, ¿no? Y entonces formábamos el canal de Fresnel. Básicamente, la torre central hace lo mismo, pero con un plato parabólico gigantesco. Hagan de cuenta que tenemos un plato parabólico que mide kilómetros de diámetro, lo partimos en pedacitos y cada pedacito lo ponemos en el plano de la superficie. Y esto es lo que es una torre central. Es como un plato parabólico de Fresnel. No, así no se llama, pero esa es la idea. Sí, entonces, estas plantas son gigantescas, de verdad que miden kilómetros. Esta que está aquí en esta figura fue la primera planta comercial en el mundo. Esta es la PC, esta es la PC20, no es la PC10, la primera es la PC10, está al lado, no se ve. Pero fueron las primeras plantas comerciales del mundo. Se echaron a andar alrededor de 2010. Y básicamente estas plantas recuperaron todo el trabajo de investigación que se hizo desde la década de los 70 con la tecnología de torre central. Hubo varias torres centrales de investigación antes de tener una planta comercial. Entonces, toda esa experiencia y conocimiento se aprovechó para fundar estas plantas comerciales, ¿sí? Estas plantas se generan vapor con mucha facilidad, tienen razones de concentración de arribita de 1000 veces la radiación del sol, calor suficiente para poder mover turbinas a partir de la generación de vapor. En particular, las primeras plantas que surgieron eran muy conservadoras, porque no trabajaban a más de 250 grados, siendo que estas plantas tranquilamente pueden subir hasta 500 grados y generar el vapor directamente a muy altas temperaturas, ¿sí? Aquí hay algunas imágenes de diferentes plantas comerciales de diferentes tamaños. Por ejemplo, esta que aparece aquí arriba a la izquierda es una planta israelí de una compañía que se llama Ahora Solar. Para que se den una idea, cada uno de estos espejos mide 36 metros cuadrados, o sea, es de 6x6. Y una planta de estas es como de 100 kilowatts térmicos. Y caben unas cuatro de estas en un campo de fútbol soccer. No, no son tan grandes, estas no vienen kilómetros, ¿sí? Esta que está acá es una planta que está en California. Me parece que esta es la planta de Google, que son heliostatos pequeñitos, son heliostatos de aproximadamente 2 metros cuadrados. Entonces, cuando son heliostatos pequeños, los motores que tienen que moverlos son mucho más baratos. ¿Sí? Y aquí se ve, por ejemplo, cómo están iluminadas las partes de atrás de los espejos, porque la radiación la reciben los espejos y la mandan hacia la torre. Y una parte de esa radiación alcanza a iluminar alguna esquinita del espejo de enfrente. Esta planta que está acá también son espejos chiquitos, es una planta universitaria que está en Jülich, en Bélgica. Y la que está aquí abajo a la derecha es Gema Solar, es una planta solar. Que sí mide como unos 3 kilómetros, tiene aproximadamente 3.000 heliostatos, de 100 metros cuadrados cada heliostato. Y esta planta es la primera que operó por 24 horas. O sea, esta planta operaba de día y de noche. Y aquí como me encantaría que la conferencia fuera presencial para ver sus caras. Van a decir, ¿cómo que opera de noche? Bueno, lo que ocurre es que estas plantas, parte de la energía que acumulan la mandan a depósitos de almacenamiento térmico que están básicamente constituidos por sales. Entonces, parte del calor que produce la planta lo usan para fundir sales. Y estos tanques que tienen sales fundidas, una vez que se va el sol en la noche, siguen calentando el fluido térmico que produce el vapor y entonces mantienen a la turbina funcionando 24 horas, ¿sí? Bueno, aquí está la PS10 y la PS20.
Estas están al sur de España, muy cerca de Sevilla. La PS10 producía 10 megawatts de potencia instalada y anualmente producía 23.4 gigawatts hora. Lo sigue produciendo, estas plantas siguen operando. Está operativa desde 2007. Y la PS20 está operativa desde 2009 y produce 48 gigawatts hora. O sea, produce el doble porque tiene el doble de potencia instalada. La PS10 es de 20 megawatts. La PS20 es de 20 megawatts eléctricos y la PS10 es de 10 megawatts eléctricos. Y aquí se ve también el número de heliostatos. La PS10 tiene 624 heliostatos en poco más de 1 kilómetro de extensión, ¿sí? Y la PS20 tiene 1.255 heliostatos. No en 2 kilómetros, lo que pasa es que en la PS20 los heliostatos están puestos más próximos entre sí. Se aprovecha mejor el espacio. Aquí hay una foto que esta me encanta porque se ve cómo la radiación, cuando se acerca a lo alto de la torre, ya se observa, ¿sí? Y no es que la radiación solar tenga color, sino es que hay partículas de polvo presentes en la atmósfera que cuando los rayos solares ya se están concentrando, reflejan un poquito de esta radiación y podemos observar los rayos cómo van llegando a la zona focal en la torre. Esta torre tiene aproximadamente unos 80 metros de altura, ¿sí? Y la zona focal tiene unos 80 metros. La torre en total tiene más de 100 metros, ¿sí? Y la PC20, la torre mide más de 150 metros, ¿no? Es una torre mucho más alta. Se supone que entre más alta sea la torre, la eficiencia con la que puede operar en principio también es mayor por una serie de efectos ópticos que no nos da tiempo de explicar aquí en esta conferencia. Ok, aquí está la planta Gema Solar. La Gema Solar también está cerca de Sevilla, en España. Es de 20 megawatts eléctricos, también con el mismo tipo de heliostatos de 115 metros cuadrados, mucho más grandes que mi departamento en área. Está operativa desde 2012 y produce aproximadamente unos 80 gigawatts hora anuales. Ajá. Y tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 15 horas. O sea, una vez que la planta deja de recibir sol, puede funcionar por 15 horas más, lo cual está sobrado para hacer que la planta funcione 24 horas al día. Aquí se ve en esta imagen cómo se ven por detrás la estructura de los heliostatos. Bueno. Y finalmente, ya para terminar la conferencia, porque ya prácticamente estamos en tiempo, les muestro un esquema de cuáles son las partes que forman una planta termosolar. Y se los quiero mostrar porque básicamente es el mismo esquema que se tiene para una planta que quema combustibles. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de tener esta sección que corresponde a la torre y a los heliostatos calentando el fluido de trabajo y mandándolo a los tanques de almacenamiento, en donde se funden las sales. Aquí la radiación se concentra, manda el fluido caliente, funde las sales y de todas maneras el fluido continúa su camino hasta el intercambiador de calor que genera el vapor que termina mandándolo a la turbina. La turbina gira el generador y este produce la electricidad. Si en lugar de tener la torre con los espejos, tenemos un sistema de quemado de combustibles, el resto de la figura es básicamente el mismo. ¿Sí? O sea, una planta termosolar y una planta termoeléctrica tienen el mismo principio de funcionamiento. Lo que cambia es la fuente de energía. ¿Y qué más que pudiéramos cambiar en todas las plantas del mundo? El quemado del combustible por el aprovechamiento de energía solar para obtener el calor con el que vamos a producir el vapor y de ahí la electricidad. ¿Sí? Y bueno, con esto damos por terminada la plática. Estoy a sus órdenes para dudas o preguntas o comentarios. David, excelente presentación, muchísimas gracias. Están llegando muchísimas preguntas, es un tema Qué fascinante, bueno. ha sido una presentación muy, muy clara. Quisiera abrir con algunas de las preguntas porque pues se están juntando. mira, en YouTube mandan saludos los alumnos de la Prepa 6 y el CCH Sur que están siguiendo la charla, están muy animados, muy contentos. Qué bueno, muchas Alejandra gracias. Mendoza pregunta. ¿Se puede regular la temperatura de cocción de un alimento en una estufa solar?
Esa es una buena pregunta. En general, las estufas que yo he visto no trabajan a tan alta temperatura, entonces no hay realmente mucha necesidad de tratar de que no calienten tanto. Más bien lo que uno quiere es que calentaran más. Ajá. Pero aún así, con el calor que llegan a acumular, tarda un poco más en cocerse el alimento, por eso estamos hablando de que lo cose en horas, pero lo cose. Ahora, en el caso del último dispositivo que tienen ustedes en el Museo de la Luz, que puede generar presión, ese sí se puede regular regulando un poquito cuál es la presión que hay en el interior, ¿no? Porque la presión es la que determina la temperatura de ebullición adentro Del contenedor, sí. Muy bien, sí, efectivamente. Ahora, Omar García Tenorio, te felicita, excelente ponencia. El grupo de física, el grupo 603, preguntan, ¿se puede llegar a usar la radiación solar para hacer un horno para joyería? Sé que estén pensando con joyería. Si lo que están pensando es fundir metales, sí. Sí, de hecho, un horno solar sería lo más indicado si quieren aprovechar la energía del sol. Porque no describí al horno solar, pero un horno solar, a diferencia de todas las tecnologías que vimos, un horno solar permite concentrar la radiación dentro de un edificio. Y entonces se pueden tener mesas de trabajo bien instrumentadas, en la cual se puede disponer de los elementos que nos hagan falta en un ambiente mucho más controlado. Entonces sí sería posible. Es una pena que no lo agregué, es que sentí que no tenía tanto tiempo. Es que en Ok. otras conferencias siempre estaba con problemas de tiempo. Sí, caray. Bueno, dice Castillo Rocha Orestes desde Ciencia a Distancia. ¿Cuáles son los principales problemas para la transición de la dependencia petrolera al uso extensivo de la energía solar? Si yo lo quisiera reducir a una sola frase, es voluntad política. Pero bueno, la política no se maneja sola, depende de muchos actores y muchos factores. Y en particular hay muchos problemas de mercado. Entonces tenemos una infraestructura que depende mucho de la tecnología de quema de combustibles. Y tenemos, por otro lado, que no podemos seguir incrementando la producción de combustibles y la quema de manera indiscriminada porque ya no tenemos más combustibles y porque el planeta se está calentando. ¿Sí? Claro. Entonces, más bien lo que estamos tratando es de reducir el consumo de hidrocarburos. Y el problema es que las renovables, que acabo de platicarles, no están creciendo con la rapidez suficiente para satisfacer el crecimiento de la demanda, ¿sí? Entonces, muchos países lo que habían estado optando hasta antes de Fukushima era reactivar sus programas nucleares y poner plantas nucleares en todas partes del mundo para satisfacer la demanda creciente de energía que se tiene. Un país que está creciendo económicamente es un país que también crece su demanda de energía. Y necesita esa energía, obtenerla de algún lado. Los chinos, por ejemplo, están instalando sistemas de captación en diferentes regiones de su país, como si estuvieran sembrando arroz, yo creo. Perdón por la. Si a alguien no le molesta la broma. Lo que quiero decir es que lo están haciendo de manera muy rápida porque ellos han crecido a más de 10% anual desde hace décadas y necesitan la energía que respalde ese crecimiento económico. Y a final de cuentas, la calidad de vida de un país se mide por la cantidad de energía que consume cada uno de sus habitantes. Entre más satisfactores tiene una persona, más consumo de energía requiere. Energía Entonces, disponible. la manera de hacerlo es reactivando los programas nucleares. Después de lo de Fukushima, los programas nucleares de casi todo el mundo se suspendieron, pero actualmente ya los están retomando otra vez. Claro, eso es un factor incluso económico, ¿no? Toda la economía se Sí. sigue basando en el petróleo.
Víctor Centeno pregunta, ¿qué aplicaciones tienen los concentradores solares? Así como en general, ya comentaste algunas que las antiguas Sí, pues eran imprentas y que se las usaban centré para subir básicamente. agua. Sí, las centré básicamente para producción de energía eléctrica, pero tienen otras aplicaciones. Otra es generar calor de proceso que requieren muchas de las industrias. O sea, básicamente lo que producen los concentradores solares es calentamiento de fluidos. Y ese calor se puede aprovechar para cualquier actividad económica o industrial en donde se requiere calor. Ahorita de bote pronto se me ocurre, por ejemplo, las cementeras. Las cementeras utilizan un montón de calor de proceso, ¿no? Sí, la industria turística sería feliz aprovechando captadores solares para calentar el agua de todas sus instalaciones, Claro. por ejemplo. Víctor Zamora consulta si hay algún proyecto en México de gran calado que sea de este sistema de concentración solar como los que mostraste. Ah, no. No, no hay ninguno. Hubo uno que no prosperó, que se estaba haciendo en Sonora, pero básicamente los proyectos de gran calado que se han implementado en el país tienen que ver con fotovoltaico. Okay. Y de hecho la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica va a estar precisamente en México, arriba de la central de abastos, está haciendo la Ciudad de México. Y sí, esos son los proyectos más grandes, son con paneles fotovoltaicos. Paneles fotovoltaicos. Muy bien. Flora Cornejo pregunta, ¿se podría seleccionar canal parabólico o Fresnel de acuerdo a la temperatura que se requiera? ¿Qué sistema permite alcanzar una temperatura constante de 60 grados centígrados por 48 horas? ¿No te ha probado el canal parabólico o Fresnel para acumular energía como lo hace una planta de torre central? ¿Sí? Porque la disponibilidad de energía de una planta de torre central es mucho más grande que los de canal parabólico o canal de Fresnel. Y los de canal de Fresnel trabajan a más baja temperatura, por lo que les costaría más trabajo almacenar energía. Ajá. Pero lo que sí es cierto es que si podemos tener una planta que puede almacenar energía para funcionar 24 horas, pues no solamente va a funcionar 24 horas, va a funcionar 24, 48, 36, 72 horas, las que quiera uno, siempre y cuando no se nuble. Exactamente, está continuo. Ajá. Sí, pues por eso los principales proyectos están en zonas desérticas, en zonas de baja nubosidad. Sí, con gran insolación. Y preguntan desde Redes Universum, Humberto Cabral, manda saludos, muy interesante toda esa tecnología. ¿Hay algún lugar donde se pueda consultar cómo fabricar una estufa solar parabólica casera? Sí, ahí debe haber muchos sitios. Digo, no es que me haya yo puesto a buscar específicamente sitios, pero sí eventualmente he hecho búsquedas simplemente con el oráculo de Google. Uno le pone estufa solar casera y salen páginas y páginas con diferentes ideas. Y, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el doctorado en el IER, había un profesor que se dedicaba con sus alumnos a armar cocinitas solares con materiales realmente muy baratos. O sea, utilizaba cartones, papel aluminio, los exponía en diferentes configuraciones alrededor de lo que quisiera calentar y calentaba. Haremos la búsqueda con San Google. Sí. Pedro Muro comenta, por favor, ¿podrían hablar un poco más de los depósitos térmicos que mencionó el ponente y la noche cómo se usan? Sí, lo que pasa es que la sal o simplemente el agua, cuando se funden, absorben calor. Es lo que se le llama el calor latente de fusión, ¿no? Entonces, cualquier material cuando se funde necesita una cierta inyección del calor sin que cambie la temperatura para poder fundirse. O sea, el material no cambia de temperatura, solo se funde. En el caso del agua, el agua sube por ejemplo, en Ciudad de México llueve como a 92, 93 grados, y una vez que llega a esa temperatura, sigue absorbiendo calor, pero ya no incrementa su temperatura, lo que hace es pasa a estado de vapor. ¿Sí? En el caso de las sales pasan de estado sólido a líquido absorbiendo una cantidad importante de calor, y ese calor se queda ahí acumulado, y después la sal puede seguir incrementando su temperatura. Ajá. Y cuando en la noche
seguimos pasando un fluido a través de esas sales que ya se fundieron, pues esas sales están entregándole calor a ese fluido y lo siguen calentando para poder seguir generando vapor, para seguir manteniendo a la turbina funcional. Ajá. Y las sales van a estarle suministrando calor a ese fluido mientras haya sal fundida. La sal fundida aporta mucho calor. Simplemente por dar una idea, un gramo de agua, para incrementar su temperatura un grado, absorbe una calorada. Pero un gramo de agua para pasar de estado líquido a estado gaseoso, absorbe aproximadamente 80 calorías. ¿Sí? Entonces, simplemente por el cambio de fase se puede acumular una gran cantidad de energía y es precisamente lo que usan las sales fundidas. Estoy diciendo sus números acordándome, a lo mejor me equivoco un poco. Claro. Pregunta Pedro Munibe, ¿hay plantas termosolares en México? A lo mejor no de gran calado, pero sí algunas. No, lo que tenemos son campos de pruebas, ¿no? Entonces en Hermosillo hay un campo de prueba de heliostatos donde se puede probar la tecnología. O sea, cada componente de las plantas que están aprovechando la energía del sol requieren un cierto desarrollo tecnológico y requieren lugares de pruebas. Entonces, en el caso de México tenemos lugares donde se pueden probar las tecnologías. Entonces, en el campo de pruebas de heliostatos se pueden probar precisamente la tecnología de heliostatos, la manera como hacen llegar la radiación hasta la zona focal, o los esquemas de montura, de seguimiento o estructurales para probarlos a largo plazo. Y, por ejemplo, en el IER está el horno solar de alto flujo radiativo, y este horno permite también probar diferentes tipos de tecnologías, desde reactores fotoquímicos, reactores en donde podemos tratar de descomponer la molécula de agua para producir hidrógeno a partir de concentración solar. Es un tema que se viene investigando desde hace ya muchos años, y sigue siendo tema de investigación, y todas las tecnologías se están probando en este tipo de dispositivos. Yo comentaba que la planta PS10 aprovechó el conocimiento acumulado de diferentes campos de pruebas que estuvieron funcionando durante décadas. La planta solar de Almería tiene dos torres centrales para generación de potencia que estuvieron trabajando también durante muchos años, acumulando toda esa expertise para poder después ser aprovechada por la planta comercial PS10. Flora Cornejo consulta si nos podría decir la eficiencia del techo solar activo. Ah, caray. Sí, como no le pesqué bien. Yo tampoco. En realidad, si se entiende, sería activo si tuviera algún sistema mecánico con motores. En este caso, en algunos casos sí se ocupa alguna pequeña bomba para mantener haciendo el que el fluido pase más rápido, o en ciertas configuraciones en donde no se puede lograr un flujo termosifónico, como te explicaba para el captador solar. Por ejemplo, las albercas sí requieren una bombita para estar haciendo pasar el agua desde la alberca hasta los captadores solares planos. En general, los captadores que solamente sirven para producir calor suelen ser muy eficientes. O sea, sus eficiencias están tranquilamente arriba del 60 y 70%. Porque todo lo que hacen es absorber, y el color negro tiene una capacidad de absorción de más del 96-97%. Por eso se ve negro, porque prácticamente no refleja nada, ¿no? Y si van al Museo de la Luz, lo van a entender muy bien. Gracias. Fernando Segura consulta, ¿qué tan influyentes son las pérdidas térmicas en una tubería? Manda saludos desde Colombia. Sí pueden ser importantes, hasta el grado de que algunas tuberías pueden requerir algún tipo de aislamiento térmico alrededor antes de llegar hasta donde se van a aprovechar. Entre más distancia haya entre donde se está generando el calor hasta donde se va a aprovechar el agua caliente, es más probable que se requiera algún tipo de aislamiento para que el agua caliente llegue. Aquí. Pilar Contreras manda, bueno, dice que muchas gracias y muchos saludos. Leoncito Ayala, muchas felicidades también.
Morales Olivares dice: buenas tardes. ¿Usted cree que en un futuro cercano o lejano llegue un momento en que las tecnologías solares sean la fuente de energía principales en la vida cotidiana? Sí. Y eso va a ser inevitable si el petróleo se acaba y no nos acabamos el planeta antes. No hay de otra. Ajá. Fernando Segura, ¿qué tecnología es viable para cielos parcialmente nublados? Saludos desde Colombia. Sí, bueno, las tecnologías de concentración no. Las tecnologías Definitivamente. de concentración no pueden aprovechar la radiación de cielos nublados. Pero las tecnologías que utilizan toda la radiación de la bóveda, esas sí pueden aprovechar parcialmente la radiación. En particular, los paneles fotovoltaicos sí aprovechan la radiación difusa, no solamente la que llega directamente del sol. Aquellos captadores que se usan para procesos fotoquímicos, como para purificación, que utilizan básicamente radiación ultravioleta, esos también funcionan razonablemente bien con cielos nublados, por ejemplo. Los captadores solares, entre más eficientes sean, tienen más posibilidad de aprovechar la energía del sol de un cielo medianamente nublado. Si está completamente nublado, no hay panel que lo resuelva. Lo cual da un pie a pensar que realmente no es que vayamos a disponer completamente o eliminar completamente la quema de algún combustible, ¿no? O sea, eventualmente sí se va a necesitar. La idea es que esos combustibles no vengan de combustibles fósiles, sino aprovechar otras formas, ¿no? O sea, puede ser desde energía eléctrica que se produce en alguna zona de baja nubosidad, o puede ser aprovechar los biocombustibles o la biomasa, que es básicamente tomar residuos orgánicos para producir combustibles que se queman. Y estos combustibles no aportan CO2 a la atmósfera porque ese CO2 lo absorbieron para poder producirlos. Exacto. O sea, las plantas absorben CO2, a partir de los desechos orgánicos generamos biocombustibles y cuando se queman regresan el CO2 a la atmósfera. Y la biomasa es una fuente de energía renovable que no absorbe CO2, pero tampoco lo aporta, a diferencia de las otras fuentes renovables. Adelante, Pedro, ¿no tienes una trivia? Sí, sí, ya llegaron bastantes preguntas del público. Ahora nos toca a nosotros preguntarles al público si quieren participar por un par de regalos que tenemos aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la revista Cómo Ves, del Museo de la Luz. Pues participen respondiendo la siguiente pregunta y nos las tienen que responder en nuestra cuenta de correo videoconferencias@dgdc.unam.mx. Una dirección de correo que en un momento aparecerá en la transmisión, la cuenta. Durante la charla, el conferencista mencionó tres grandes tipos de tecnologías con las cuales podemos aprovechar la energía solar. Habló de las tecnologías foto algo. Dijo que la última, que se las voy a decir, las fotoquímicas no las tocaríamos el día de hoy, pero si nos mencionan las otras dos grandes tecnologías para aprovechar la energía solar, si nos las anotan en un correo a videoconferencias@dgdc.unam.mx, participan por estos dos regalos que tenemos para nuestro público. Gracias, Federico. Me retiro otra vez. Gracias, Pedro. Pues ya está la trivia en la mesa. Por favor, manden este correito con la información. Las preguntas fueron muy concretas. Se habló mucho sobre el tema. Pues esperamos todos sus correos. Y ya para cerrar, David, y agradecerte, tenemos algunas preguntas más y luego ya vamos cerrando. Uh-huh. Está preguntando Ayala, a Merino y a Luke. Dice: buenas tardes. ¿Usted cree que las empresas energéticas tradicionales, digamos una pregunta como capciva, ¿no?, permitirán el aprovechamiento de las energías renovables? Obviamente ellos se mueven de acuerdo a sus intereses, pero muchas de estas empresas ya están invirtiendo en tecnologías renovables y solares.
No tengo ahorita nombres específicos, pero sí hay compañías, por ejemplo, petroleras asiáticas que están también invirtiendo mucho en tecnologías solares. Pues sí, de hecho sí. Muy bien. Rómulo Olvera consulta sobre la conferencia que hablaste de relojes solares. ¿Esa está en YouTube? Ya te invitaremos para otra que Ok. nos la Sí, presentes. por favor. Me Y encantaría. finalmente hay una pregunta, que ¿dónde se puede investigar más o alguna especie de fuente que recomiendes para ver desarrollo de sistemas bioclimáticos? Esa es una buena pregunta. Si quieres tener Particularmente una los. referencia, nos la podrás dar después y la podemos subir a redes, o si tienes algún dato que quieras compartir, como Sí, gustes. podría darte algunas fuentes más adelante, pero básicamente quien está trabajando más con cuestiones de diseño bioclimático son ingenieros que trabajan muy de la mano con arquitectos, ¿no? Entonces, en arquitectura hay toda una área de diseño bioclimático, y edificios energéticamente sustentables. Perfecto. Sí, pero ahorita no tengo a la mano una. No, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya por cerrar. Quisiéramos consultarte si quieres añadir algo más de tu presentación. El resto de las preguntas te las haríamos llegar por correo. Sí, bueno, pues básicamente la invitación a considerar las energías renovables como un área interesante para poder desarrollarse pensar un poco en el futuro de todos y de las nuevas generaciones que vienen. Si se fijaron, en nuestro grupo de trabajo hay una sola mujer. Y si bien es cierto que cada vez hay muchas más mujeres en la ciencia, todavía no es suficiente. La aportación con la perspectiva de género es necesaria, y necesitamos que esta transición ocurra y ocurra de la mejor manera posible. Entonces, sí, la invitación a cambiar el paradigma de cómo estamos orientando a las niñas y a los niños al respecto de sus actividades de género y hacerles ver que quien sea puede dedicarse a lo que quiera. Que no hay Excelente, pues ahí límites. está la reflexión. Sin duda, caray, el tiempo se ha ido muy rápido. Hemos tenido una excelente presentación. Muchas gracias, David. Hay mucho que Contrario, decir sobre gracias. las tecnologías solares. El tiempo se nos terminó, lamentablemente. Haremos llegar las preguntas restantes. Y por lo pronto, te queremos agradecer profundamente la conferencia, David. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. La participación a toda nuestra gente en redes sociales, muchísimas gracias. Han sido muy buenas preguntas y todas Sí, generan una sí, muy sí, buena sí, sí. reflexión. Y pues sobre una mucha curiosidad también sobre la energía solar en México. Muchas gracias a todos. Contrario, Y muchas para dar gracias. por terminada la participación, queremos invitarlos a nuestra siguiente conferencia que tendremos el próximo viernes 18, que estaremos de manteles largos porque es el aniversario del Museo de la Luz. Se llamará la conferencia Luz, Entropía y Mecánica Cuántica, que presentará el doctor Víctor Manuel Romero Rochín del Instituto de Física de la UNAM. Los esperamos la próxima semana. Sin más, David, nuevamente te agradecemos. Un fuerte Gracias. abrazo, muchas gracias. Saludos a Un todos abrazo, que estén y muy bien. terminamos. Un Gracias. abrazo a todos. Hasta luego.